tanto miedo al movimiento Victoria Ciudadana, que están haciendo lo que critican de otros países. Nos están tratando de sacar de la papeleta por decretos judiciales y que no sea el pueblo de Puerto Rico el que decida quién esté o quién no esté en los puestos electivos. Tanto que les encanta hablar sobre ese tema y están haciendo exactamente lo mismo que critican. Por un decreto judicial están tratando de quitarle el derecho al pueblo de Puerto Rico de decidir quién les representa. Y que ahora en la vía judicial quienes nombraron a esos jueces sean los que digan que este movimiento y que estas candidaturas no se van a presentar el próximo 5 de noviembre. Así que esto hace mucho tiempo que dejó de ser un asunto jurídico. Porque quienes hicieron la ley, hicieron la trampa y nosotros cumplimos con la ley y ellos certificaron que cumplimos con la ley y ahora están buscando que un tribunal les resuelva lo que no pueden lograr mediante el voto. Ahora están buscando sacar del medio a su competencia de cara a las elecciones del 2024 y que por esta determinación se les estaría privando unilateralmente de tan siquiera presentarse ante el electorado como una alternativa. Y esto es un asunto escandaloso. Esto es un asunto que debe ser alarmante para todo este pueblo, independientemente de si usted simpatiza o no con el movimiento Victoria Ciudadana, independientemente de si usted estaría dispuesto o no a votar por algunas de estas candidaturas. Esto es un asunto que nos afecta a todos y todas. Y contrario a como han reseñado algunas personas durante las pasadas 16, 12 horas, en donde se ha señalado que esto es un golpe al movimiento Victoria Ciudadana, que esto es un golpe a la alianza, la realidad es otra. Esto es un golpe al país. Esto es un golpe a la democracia. Esto es un golpe a un pueblo que se cansó de tantos abusos. Independientemente de lo que pase en el tribunal, que independientemente de lo que ocurra en la Asamblea Legislativa, la candidatura de Ana Irma Rivera Lacén va a figurar dentro de las candidaturas a la comisaría presidencial. La candidatura de Mariana Nogales va a figurar entre las candidaturas a la Cámara de Representantes. La candidatura de Mirna Conti va a figurar entre las candidaturas a la Cámara de Representantes. La candidatura de Rafael Bernabe y de Alejandro Santiago van a figurar dentro de las candidaturas al Senado por acumulación y eso no lo detiene nada ni nadie. Asia se defiende y se construye en las urnas, en los tribunales, pero en los tiempos que vivimos, sobre todo en la calle. En la calle. El cambio.